runway models, Cadillacs, liquor bottles. Observe. Frente a sus ojos están las alumnas más populares de la secundaria Ashley. En un mundo que se rige por las leyes de la física adolescente, estas chicas son la fuerza de gravedad en torno a la cual gira todo el resto. La realeza, si se quiere, y gobiernan su reino con un férreo sentido de la moda. Pero si creen que lo único que buscan es que las traten como reinas, no se engañen. Una reina solo es reina cuando consigue su corona. Es un bombón. Una cita para ti para la graduación. ¿Que sea de la lista A? No cualquier. Ah, claro. Dos veces premiado mínimo. Dos. De acuerdo, de acuerdo. ¿Lista A? ¿Dos premios? Listo. Bien. Y estas humildes chicas son las alumnas menos populares de la secundaria Ashley. Aisladas de la corriente principal, estas marginadas se refugian cada tarde en un frío garage para hacer películas de cerdos que otras marginadas mirarán desde sus aburridos cuartos. El cerdo sigue tenso. No puede estar tenso para esta toma. Relájate, cerdo. ¿Listo? Corten, corten, corten. No siento el drama. Hay que mejorarla. Mucho más aún. Rara vez estos dos grupos entran en verdadero contacto entre sí. En realidad, así es mejor. No quiero que por un voto se arruine todo mi plan. Absolutamente. Dalo por hecho. Dalo por hecho. Tú serás la reina Amber. Amber, ¿qué quieres? ¿Los votos en toda la escuela? Sí. ¿Recuerdan a este chico que murió el año pasado? Quiero su voto. ¿Quedó más que claro? Porque creo que es muy simple. Súper claro. Como el agua. Bien. Súper aburrido. Vota, Amber. Y acción. Y música. El desquiciado cerdo sube el volumen. El desquiciado cerdo enloquece. Ellos explotan y yo sin nada. Es solo ruido vacío. Tal vez Lisa debería acelerarla. Tengo una idea, chicos. Un momento. Observen. Finalmente, otro artista con quien compartir la tarea. Genial, Lisa. Aquí no hay nadie. Disculpen. Ah, disculpa, pero aquí no hay nadie importante. Amber Pollock necesita el espacio para hablar de estrategias de elección. Estrategias de elección. Salgan ahora. Ey, ustedes no son las dueñas. Cuidado, chicas, el duende muerde. Sí, es verdad. No pueden... Es que no... Bueno, es que no... ¿Qué pasa? ¿Te mordió la lengua un zombi? No, Carlita. Los zombis no se muerden la lengua. Largo. Como podrán ver, cuando las populares chocan con las no populares es muy feo. Sin embargo, en ocasiones es inevitable. Obra del destino. Pero me estoy adelantando. Es algo sencillo cuando lo sabes todo. Así que dejaré que la historia se desarrolle y no diré nada más. Ni una palabra. Basta. Mamá, ven a ver esto. Está el teléfono. Dile que venga a ver mi vestido. Mamá, ven a ver su vestido. ¡Estoy hablando! No dejan trabajar. Yo creo que estás linda, Amber. ¡No te metas!
No podemos representar a esas personas si van a dudar de mí cada vez que hay una oferta devaluada. ¿Qué es eso tan importante? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿El vestido? Es lindo. ¿Crees que podría usar tus pendientes de diamantes para tener suerte como tú cuando fuiste reina? Amber, para ganar una corona no dependes de la suerte. Para alcanzar lo que quieras, debes esforzarte. Ya lo sé. Solo quería mostrarte... Oh, se me ocurrió otra cosa. Sí, claro. Creo que debemos retrasar la entrega. ¡Una belleza! Oh, nadie notará que era mío. Pasaron siglos y los testigos murieron. Ya basta. Esta noche será divertida si te relajas. ¿Quieres ayudarme con algo de esto? Cariño, si te sientes rara por ir sin un chico, el sitio web de la escuela decía que habrá muchos chicos solos. Eso no será ningún problema. No será problema, no. Bienvenidos, perdedores. Alto. Esa no es la actitud correcta para ir. Ya dije que iré, es todo lo que iré. ¿Sabes una cosa? Es el vestido que tenía puesto cuando te engendramos, ¿no, Henry? Basta. Oh, él era todo un tigre en esa época. Mamá, basta. De acuerdo, claro. Si me aceptaran en Juilliard, estaría tan fascinada por tener una vida de verdad. Si me aceptaran, aplicaría mi gran entusiasmo por toda la música, incluida la voz y la composición. ¡Hey! No creí que te vería aquí. ¿Qué pasa, amigo? Hola, Nick. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vamos. Claro, Nick. Quisiera bailar contigo. Déjame deshacerme de mi cita imaginaria y voy. ¿En serio? Quitémonos por aquí. Daisley, llegamos. ¿Bien? La votación llegó a su fin. Justo a tiempo. ¿Qué estás haciendo? Te dejo. No hay lugar para estacionar. No esperarás que la reina entre sola, ¿cierto? Seré la nueva reina. Sí, pero yo no. Inventa un lugar. Ahora. Oh, vaya. No te preocupes, llegamos tarde. ¿Puedo dejar ese auto ahí? Date prisa, camina. Sí, eso es. Un aplauso para el genio de la música, Ashley Eagle. Y mientras nuestro laborioso comité hace un recuento de los votos, quisiera dar la bienvenida a todos los alumnos que vinieron sin compañía hoy. ¿Te sientes mejor, Barry? Asombroso. Me acaban de entregar un sobre. ¿Qué habrá adentro? ¿Tú qué dices, señor música? Muy bien, bueno, este año, en la secundaria Ashley, la reina de la graduación es... ¡No puedo creerlo! Por primera vez en la historia de la escuela y por decisión unánime...
¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Esa corona es mía! Oigan, tranquilos, estoy bien. Apártense, no la toquen. Oigan, chicos, mírenme. No reacciona. Oye, es Amber. No, no se mueve para nada. Sí, está dura como una roca. ¡No! ¡No puedo estar muerta! ¡Qué injusticia! La tenía en la mano. ¿Es broma? Sabía que no podía subir al cielo con las uñas feas. ¿Tienes una cita pactada? Pero, si no hay nadie aquí. Es porque todos tienen su propio lugar para esperar. Oh, entonces, este no es el cielo. Digamos que queda a mitad de camino, como el limbo, hecho solo para ti. Ah, Amber Pollock. Fecha de deceso, justo ahora. ¿No es increíble lo veloces que son estos aparatos? Yo creo que son el futuro. Oh, bueno, parece que eras bastante antipática. ¿A qué se refiere? La opinión general de la escuela es la reina malvada. Infernal, diría yo. O sea, eso implica que no voy a... No aún, jovencita. Tu ciclo vital se interrumpió antes de llegar a formarse por completo, de modo que tienes una oportunidad para elevar el puntaje. En otras palabras, tienes una especie de prórroga, una extensión. Oh, así que voy a repetir. ¿Tengo que volver? No en forma corpórea. Serás más bien como un espíritu y tendrás una tarea específica que cumplir. Si lo logras, te darán alas y un arpa. Jamás tendrás mal el cabello y serás siempre delgada como una modelo. Si fracasas, necesitarás un traje ignífugo. Pero mira esto. La tarea que esperan de ti es una ironía, ya que casi te coronan reina de la graduación. Oh, fue un anime en serio. Qué suerte. Tienes que elegir a la alumna menos popular y hacer que la elijan reina de la nueva fiesta de egresados la próxima semana. ¿Cómo? Y aquí está. Este es el abollado trozo de arcilla que debes modelar. No me parece conocida. Lisa Summers. Va a tu clase desde hace 8 años. Fue tu compañera de laboratorio en biología de primer año. No. Jamás la vi en mi vida. Tal vez esto te ayude. ¿Reina esa? ¿Es una broma? Es broma. Escucha, linda. Tienes una semana. El vacío y el dolor que todos experimentamos hoy se expresará mejor en quienes estuvieron más cerca del ser que perdimos. Gracias a todos los que vinieron hoy. Bueno, así es la vida. Ahora vamos a comenzar. ¿Todo esto lo hicieron por mí? Quisiera invitar a quienes estuvieron más cerca de Amber a compartir su amor por ella. Un recuerdo, una anécdota, una breve historia de lo que ella fue. Déjeme decir gracias. Gracias a todos. ¿Hola? ¿Hola? Tenemos micrófonos a cada lado del escenario, así que por favor, tómense todo el tiempo que necesiten para honrar a Amber. No sé qué pensar. Muy bien, entonces, hagamos un minuto de silencio por Amber. Oh, amor. Y de todas las noches, tenía que morirse justo esa noche. Ella me había dicho, me había prometido que cuando la coronaran, al fin iba a dormir conmigo. ¡Ah! Abollé mi carro por ella. ¿Y qué recibo? Nada. ¡Oh! ¡Es peor que morirse! ¿Dónde está mi grupo? ¿Dónde están todos? ¿Me alegra que esté muerta? Eso fue hermoso. Ahora voy a revelar el retrato conmemorativo que penderá del muro justo frente a la sala de profesores, donde tenemos las fotos de otras personas que murieron.
¡Basta! ¡De verdad, a todos! ¡Ex dijo que paren de reírse ya! Amber, ¿tú ves lo que yo...? Yo veo justicia. ¿Por qué? ¿Qué ves tú? ¿Lisa? ¡No, no! ¿Liz? No. Vaya, vaya, qué conmovedor es. Bien, los comités para la nueva fiesta de graduación se reunirán después de almorzar. Y que nadie se lastime otra vez, ¿sí? Por favor. ¿A dónde se van todos? Aquí hay un error. Todos ustedes me adoran. Yo soy popular, soy la más popular. Tú puedes verme. No, 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 no es así. Puedes verme y oírme. ¿De acuerdo? Quiero hablarte. Eso es, quédate ahí. ¡Wow! Eso fue genial. ¡Hey! Oh, hola. Son 20 minutos de mi vida que jamás voy a recuperar. ¡Hey! Ella no está. Es algo triste. Muestra un poco de respeto. Oh. Te quiero, chico sin nombre. Y se preguntan por qué no salgo con nadie. Las chicas están locas. Es solo estrés, Lisa. Eso es todo. La universidad de música, tanta ansiedad. Es natural tu reacción. Bueno, eso de tú corres y yo te sigo me está aburriendo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hice? Dime. Nada, que yo sepa. Verás lo que haré por ti. Largo de aquí, ahora. ¡Es un baño público! Sí, disculpa. Tienes 5 minutos, pero no aquí. ¿Reina de la graduación? ¿Yo? Sí, el sábado. Claro. Se acabó el chiste. Lisa Summers es oficialmente una loca. ¡Qué buena esta cámara oculta! ¿En serio crees que inventé todo? Debo admitir que no eres tan lista. ¿Discúlpame? Es una idea descabellada. ¿Por qué tendría que ayudarte a ti? Porque soy la única que te puede ayudar. Yo puedo hacerte popular. Yo no quiero ser popular. Oh, pobrecita. La popularidad es lo mejor. En 5 días, conmigo a cargo, serás... el tema central de la escuela que tiene puesto Lisa hoy. ¿A dónde irá Lisa esta noche? Es Lisa. Si fueras popular, la gente lo sabría. Mis amigos saben cómo me llamo. ¿Qué, los dos? 3. Muy bien, Bocasa. Si no quieres ser popular, ¿qué es lo que deseas? Deseo irme de aquí. Deseo ir a la escuela de música. Deseo vivir en un mundo donde no te juzguen por la cantidad de personas que quieren sentarse contigo. Y donde aprecien... el hecho de que hayas escuchado no solo lo último de Gaga, sino las sinfonías de Haydn, la sonata Concord de Charles Ives y los libros de música de Ella Fitzgerald, pues son todas mágicas obras de genios que logran transportarme. ¿Terminaste? No tienes vida. Y tú eres una arpía superflua. Vamos, debes hacerlo por mí, si no van a enviarme al infierno. ¿Por qué? Habrá muchas otras personas como tú. Es increíble que no quieras ayudarme. ¿Sabes qué? No creo que tenga otra oportunidad de decir esto y hacer que pase. Pero si es por mí, vete al infierno. Quiero otra persona. Esta es imposible. Es obstinada, no escucha razones y solo le importan sus deseos. La odio. ¿Por qué? Se parece mucho a ti. Yo le ofrecí el mejor regalo de la secundaria. Completa popularidad y ella me manda al infierno. A veces no se puede cumplir con una tarea simplemente intimidando a los débiles, querida Amber. ¿Por qué no? A menudo, y seguro que es una noción radical para ti, es imprescindible pensar en la otra persona. Pero eso suena tan difícil. Pues muy bien, no te obligaremos a hacer nada más de todo esto. Hola, soy J3 de arbitraje.
Tengo a una tal Amber Pollock. Se dio por vencida y está lista para el proceso. Ajá. Le preguntaré, ¿prefieres que los demonios te quiten el pellejo de a poco? ¿O que te arranquen las uñas una por una? Lo sé. Cuesta imaginarse defendiéndose de esas personitas con 10 garras pintadas de color rojo fuego. Color nada refinado. Creo que daré a Lisa un intento más. ¿Harías eso por ella? ¡Ay, qué dulce! Oh. Tienes poderes fantasmales. Úsalos. Lisa, te estuve esperando. No quería aparecer por detrás. Noté que estás algo nerviosa. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Porque estás algo nerviosa. ¿Estás bien? ¿Qué pasó esta mañana? Te hago una pregunta, pero prométeme que no se lo dirás a nadie. Vamos, soy tu mejor amiga. ¿Y si te digo que Amber Pollock vino a visitarme hoy? ¿Y vino hasta aquí como un espectro o como espíritu? Solo oírlo decir en voz alta hace que parezca una locura. Olvida lo que dije. Lisa, creo que me estás asustando. ¿En serio viste a Amber? No lo sé, Selena. Podría llegar a ser una especie de pesadilla. O tal vez perdí la conciencia a causa de una fiebre peligrosamente alta que me hace alucinar y con suerte exudar las calorías que ingerí esta mañana. O tal vez esté completamente desquiciada. Eso no es cierto. Muchos ven fantasmas. Mi tía Mariel los ve todo el tiempo. Durante una semana solo se bañó en leche, pero no está desquiciada. Y dice que con los fantasmas no hay que meterse, así que mejor ten cuidado. ¿Sabes algo? No tengo tiempo para pensarlo ahora. Lo que haya sido desapareció y debo concentrarme en las realidades de mi vida. ¿Me estás diciendo que irás al campo a hacer tu tarea mientras observas a Nick Ramsey? Quizás sea más bien una ilusión, pero no me incomoda. Sí, segura, si estás bien. Sí, gracias. Nick Ramsey. Oh, por favor, largo de mi vida. ¡Nick! ¡Qué lindo trasero! Buena elección. ¿Elección? Él ni siquiera sabe que estoy viva. Yo puedo conseguirlo para ti. Claro. ¿Y si te digo que puedo lograr que acabes en sus brazos así? Seguro. ¿Estás bien? Tú eres Lisa Sommer, ¿cierto? Ustedes filman las películas de cerdos. Son divertidas, las miro en línea. Lisa, me llamo Lisa. ¡Nick! ¿Ya terminaste? ¡Vamos! Tengo que ir. Te conseguiré más. Él es tan lindo. Y acaba de dejar a su novia. Perfecto momento para que tú avances. No. Eso sería imposible. No. Bien dicho. Fuimos casi amigos en séptimo grado. Fuimos a su casa a ver cómo le daba de comer a su mascota, una serpiente. Y todo cambió después del verano. A las chicas les crecía el busto y yo aprendí a tocar el piano. Él se puso alto y atlético. Y ya sabemos cómo siguió todo. Siempre pienso qué habría pasado si yo hubiera tenido el coraje de decir: oye, Nick, linda serpiente. ¿Comprendes? Eres un somnífero humano. No hables así en una cita. Pero él sabe mi nombre y vio las películas. Tal vez debería dejarle un mensaje en la próxima. Oye, tengo 5 días y sé cómo atraer a un varón. ¿Quieres dejar pasar la oportunidad? Bien, empecemos por tu imagen. Sí, lo sé, lo que importa es el interior, bla, bla, que es lo que te dicen los feos. Pero aquí se trata de ser popular en la secundaria, lo cual se basa en el aspecto en un 170%. Y lo bueno es que tú no eres fea. Exacto. Te falta una imagen. Y esa es toda mi vida. Era. Está bien, era. Por eso estamos juntas. Tú me ayudas a ir al cielo y yo a que Nick esté contigo. Emocionalmente. Aguarda, es mi hermana.
Clementine. Oye, está tan triste. ¿Qué habrá pasado? Tú moriste el sábado. Oh, sí. Debo irme. Te veo después. Pero mientras tanto, depílate. Completa. Completa. ¿Trabajar a la oficina? Tu hermana entró en la Universidad de Washington. No sabía que se había postulado. ¿Por qué no me dijo nada? Sí que te lo dijo. Sí te lo dijo. Pero dijiste que yo no podría entrar a tu universidad. ¿Ahora qué voy a hacer con esto? Voy a hacer la cena, porque las personas sentimos hambre. Lo hiciste, cariño. Sin mi ayuda. Tú sola lo lograste. Lo hiciste, Amber. Somers, ¿hablaste con Nick Ramsey? Uh-huh, sí. Listo. Perfecto. Córtame dos cuadros, Rash. La musa me habla, chicos. A filmar. ¿Hoy tú finalmente le hablaste luego de 5 años de mirarlo y babearte? Uh-huh. No sé, es que a veces las cosas pasan. Solo sucede. No, no. Contigo no. Listo. Esperen, corten. Quiero filmar la siguiente desde arriba. Vamos a buscar una escalera. ¿Segura que estás bien? Porque antes las cosas se pusieron un poco... ya sabes. Por supuesto. Todo está bien. Me postularé para reina. ¿Cómo? Está bien. ¿Quién fue el primer chico que alguna vez trató de besarme? ¿Por qué lo...? Responde la pregunta. Fue tu primo, Leo, en la casa de tu abuela cuando tenías 10 años. ¿Qué sucede contigo? Quería saber si seguía siendo la misma. ¿En serio? ¿Postularte? Te desconozco. Me postularé. Tienes que darme la razón, ya no lo ves. No quiero ser típica. ¿Mamá? ¿Hola? Yo no lo sé. No quiero ser típica. ¿Perdón? Tienes una voz linda. ¿Y la letra es buena? ¿Es tuya? ¿Acaso no sabes lo que es la privacidad? Sabía que iba a ser difícil, pero esto... Por favor, nada combina con nada. El Ejército de Salvación rechazaría el armario entero. Hoy no irás a la escuela. ¿Cómo? ¿Por qué? No te ves atractiva. Iremos a buscar ropa de este siglo. ¿Estás bien? ¿Viste a tu hermana? Sí, la vi. ¿Está bien? Vamos a focalizarnos en lo nuestro, que es mejorar tu apariencia. Tú podrías darme una mano. Lisa, ¿estabas hablando con alguien? No, no, mamá. Estaba pensando en faltar a la escuela hoy para poder ir a comprar ropa nueva para la fiesta del sábado. ¿Estás loca? ¿Cómo vas a decirle eso? ¿Tú quieres comprarte ropa nueva? ¡Oh, cariño! ¡Qué maravilla! ¿Necesitas dinero? Conseguiré en la billetera de tu papá. ¿Tú siempre dices la verdad a tus padres? Por ejemplo, ¿lo que haces cuando te escapas? Yo no me escapo. Vamos. Hasta los Amish se escapan para ir al establo. ¿Tenía que hacerlo tan difícil? Pruébate el azul. ¿Qué te parece? No soy yo. Si los clientes fueran como tú, entrarían en quiebra. No puedo salir con algo así. ¿Descubrirían que eres bonita? No soy bonita. Odio tener que darte la mala noticia, pero lo eres. Tienes pechos que ni pareces haber notado. ¿Y tus piernas? ¿Alguna vez te las viste? Y tienes un perfecto trasero. ¿Me tomas el pelo? Oye, sé lo que le gusta a los chicos y no es tan complicado. Cremallera abajo. Ahora arriba.
El vestido. Ahora haz esto. No, es un abuso. Hazlo, piensa, Nick. Aún te falta. Veamos la ropa. Muéstramelo. No, tú no podrías. Yo sí. Oh, infartaría a más de uno con él. ¿Cómo lo haces? No sé. Pensé que vestiría de graduación por siempre. No puede ser. ¡Tengo poderes para la moda! Le dijiste a la hora del almuerzo, ¿cierto? Tú estabas de testigo, Colin. Entonces debe estar enferma. Espero que no nos esté evitando. ¿Quién dijo que nos está evitando? Ella no haría eso. ¿Y un poco más corto con reflejos? No. Bien. ¿Por qué no rebajando con toques de luz? No me gusta. Bueno, apaguemos la luz y ya. ¡Hey! ¿Teñirlo de rubio? Mala idea. Arreglemos este desastre con extensiones. Ahora sí estás. Necesitas un aroma distintivo para que él te encuentre en la oscuridad. Genial. Como cuando un perro te olfatea. Bueno, mira. ¿Qué? Ese chico es igual a Zac Efron. No está mirándome. Bueno, seguro que no me mira a mí. Es perfecto, un aperitivo. Llámalo. No sé cómo se llama. Entonces, llámalo. Hola. Nunca sé qué decir de una belleza. Muy lindo, ¿no es así? Sigue. Linda forma de comenzar. Muy lindo, ¿no es así? Solo di hola. Hola. Hola, me llamo Aiden. Ahora dile tu nombre. Vete. Lo siento, no quería... No era para ti. Está bien. Me llamo Lisa y debo irme. ¿Qué? ¿Justo ahora? Sí, compraba cosas para mi graduación y ya terminé. ¿Qué estás haciendo? Es genial. Si vuelvo mañana, ¿te veo? No lo sé. Posiblemente no. Adiós. Tú descartaste una buena opción. Bien hecho. ¿Y si las cosas proseguían? ¿Y si me invitaba a salir? Lo hago por Nick, no por ese chico lindo. Tu moral y convicciones no hacen más que molestarme. Todo el mundo se reirá de mí. Dirán, ¿a quién estás engañando? Me voy a casar. Claro que no. ¿Quieres ser invisible y poco popular por el resto de tu vida? Sí, me sale bien. Se trata de confianza. Nadie la tiene realmente. Solo tienes que proyectarla. Me voy. Así no. Oh, ¡qué raro! ¿Pero qué fue lo que sucedió? No lo sé. Pero esto fue lo mejor. No, no vas a parar de acosarme. ¿Qué es lo que debo hacer? Nada, déjame conducir. No, sí, no, sí.
¡Vamos! Es sorprendente. Silencio. Buenos días, chicos. No me harían un gran favor. Necesito su firma para ser reina de la graduación, por favor. Gracias. Gracias a ti. Luces una linda camisa. Te queda muy bien. Kyle, ¿te cortaste el cabello? Atractivo. Esto sí es divertido. ¿Qué le está pasando? Está claro que no se enfermó. Está muy bien. Es otra persona. Sí. Parece que dijera, ayúdenme. ¡Oh, vaya, qué emoción! ¿Así se siente la popularidad? Sí. Y es solo una muestra. ¿Quisieras probar sola? Sí, quiero. Adelante. No. Ellos no son populares. Tienes que buscar a los populares. Sí, bien. Aquí tienes un popular. Hola, Adam. Lisa, ¿eres tú? ¿No me harías el favor más grande del mundo? ¿Estuviste entrenando? En el gimnasio, quiero decir. Sí, hasta luego. Oye, ¿te viste? ¿Cómo hablas con los chicos? Quiero caminar por este corredor por el resto de mi vida. Oigan, ¿alguien no firmó para que Carlita sea reina de graduación? Hola, firma. ¿Carlita compite contra mí? Quiero decir, ¿contra ti? ¿Está mal? Es terrible. Yo le enseñé todo, va a aniquilarnos. ¿Cómo? Tú eres Amber Polo. ¿Qué tiene ella que nosotras no? Gracias. Anik. ¿No dijiste que se había peleado con la novia? Eso no es pelearse, claro. Los viste besarse. ¿Cómo pudo Carlita hacerme esto? La corona debía entregarla yo. Esa aspirante no va a mandarme al infierno. Jamás volverá a posar su mano fuerte sobre mi cintura. Aún puedo conseguírtelo. En cuanto detengamos a Carlita, averiguaremos su siguiente movida. ¿Cómo? Eso no lo sé. Si hubiera alguien invisible y atravesara cosas... Aquí viene. Parece que se está olvidando de Amber. Oye, ¿y por qué no elegiste a Brandon? ¿Y que parezca que me quedo con las obras de Amber? No, sería de perdedora. Yo quería a alguien con futuro. Nick. Es una buena jugada. ¿Con futuro? Nick. ¿Qué están haciendo? Bueno, el viernes a la noche, lo mejor de la escuela irá a mi casa. Al día siguiente, todo el mundo hablará de eso, lo que nos lleva a la votación de la fiesta el sábado. Entonces, debe ser una gran fiesta. Paisley, dile a tu vicioso hermano que deje los juegos y vaya a comprar cerveza. Bien. Y Dakota. La banda de tu amigo Panda House, que vengan. Pero ya no van a más fiestas. ¿Dormirás con ellos? Lo haré. Ahora, aquí están los que valen la pena. ¿Por qué no invitar a todos a la fiesta? Sí, Paisley. Aún se necesita una aristocracia para que los patéticos se admiren. Si invito a las masas, parezco próxima a ellos. Y eso es el fin. No será como la pobre Amber que se electrocutó, pero... muy cerca. Tú tienes sed. Adelante, chicas. El mundo tiene personas para eso. Gracias, tía. Solo tú puedes ayudarme. Dame las fotos. Creo que algo le sucede. No sé si trata de apoderarse del cuerpo de Lisa o robarle el alma o vaya uno a saber. Pero no abandonaré a mi mejor amiga sin pelear. Debemos quitarle el control y enviar a esa Amber a su último destino. ¿Pero cómo? Ella no se ve. Uno no ve a los espíritus con los ojos. Uno los ve con visión interior. Con los ojos
dentro del cuerpo. ¿Por qué dirán que te falta solo un tornillo? ¿Tú quieres ver al espíritu? Sí. Ahora intentaré convocarla con estas fotos. Era muy poderosa en vida, ¿no es así? Piensa en Medusa con serpientes rubias y grandes piernas. Oh. Esa tal Amber, su alma está en peligro y tu amiga es la clave. ¿Significa que Lisa está en riesgo? Así es, el vínculo es fuerte. Hay una forma de detenerla. Dime. ¿Qué es lo último que Amber tocó antes de abandonar este plano? Lo sé. Y lo conseguiré. Voy a atraparte, fantasma. ¿Carlita organiza una fiesta? Sí, y por eso tú organizarás otra. ¿No será mejor la...? Solo te diré que ella tendrá algunos problemas. Esto sigue conectado. Genial, nadie sabrá que fuiste tú. Esto no es correcto. ¿Cuál es el punto? Escribe. Oh, aguarda. Tienes mal la dirección de Carlita. Es Lane. Oh, sí. ¿Estás lista? Me siento próxima a un criminal. ¿Quieres sentirte próxima, Nick? Enviar. Allá afuera hay Blackberries que suenan, teléfonos que vibran. Ya lo estoy sintiendo. Ser mal es excitante. Bienvenida a la vida. Andando. Cambio de planes, amigos. La fiesta es esta noche. Hola, Carlita. Venimos a la fiesta. ¿Qué están haciendo aquí? Venimos a la fiesta. Listo, pero eso es mañana. ¿Por qué enviaste un mensaje? ¿Qué mensaje? ¿No te preparaste para la fiesta? Yo no envié nada. Oye, qué linda. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Una foto! Quita ese auto de mi jardín ya mismo. Voy a llamar a la policía. ¿Qué sucede a tu papá? Sí, una para la revista. Se terminó la fiesta. ¿Qué fiesta más corta? ¿Viste los lunares? Oigan, hay otra fiesta. ¡Vamos! Sí, vamos. ¡Sí, vamos! ¡A la fiesta! Bueno, lo organicé en un segundo. Y mis padres se fueron de viaje todo el fin de semana, así que pongan las bebidas donde quieran. Llegó la banda. Gracias por venir con tan corto aviso. No hay problema, bueno, vamos a prepararnos. Gracias. Eso fue fantástico, Lisa. Carlita se quedó helada. Diviértanse, bye. Amber, vino todo el mundo. Anda, vete con ellos. No te quedes aquí en un rincón. Sí, yo antes era así. Antes nunca ibas a fiestas. Es verdad. Me gustaría hablar contigo, pero tengo una fiesta. ¿Cómo pueden salir de su casa sin consultarme? Oh. Me siento confundida. ¿Por qué Carlita nos envía una fiesta que no es de ella? Controlamos la competencia. Es inteligente. Oh, claro. Amo ser inteligente. Oh, está genial esta fiesta. Totalmente. Es como lo había hecho Amber. ¿Eso creen? Nick está aquí. No sé qué decir. No vas a decir nada. No eres nada. Llamé a Carlita y estaba llorando y empezó a gritar. Le pregunté qué pasaba, pero me colgó el teléfono. Oh, te diré qué pasa. Alguien le jugó una broma. ¿Debo llamarla otra vez? No querrá hablar. La mejor fiesta del año. Que lo digas, amigo. ¿Sabes quién vive en esta casa? Lisa Somers, la cantante extraña que se volvió una seductora en 2 días. Es muy seductora. ¿Esto es una broma? Solo canto en la ducha. No. Y no puedes obligarme. Ya. ¡Basta! ¡Sal de adentro de mí! ¡Sal de adentro de mí!
¡Bravo! ¿Me harías el favor más grande del mundo? Copia los acordes que yo toque. Algo simple y sígueme. ¡Otra! Gracias. Fue divertido. No puedo hacerlo, ya lo haces. Sorprendente. Lisa, es tu voz. Yo te subí al escenario. ¿Ya puedo salir a observarte? No, 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 no. Someone who's lost, looking for the answer. Someone who's scared. I know I can do that. Estuviste asombrosa. Las cosas que debo hacer para llamar tu atención. Bien. Gracias. No, gracias a ti. Tú sí que sorprendiste a todos esta noche. ¿Y a ti te sorprendí? Sí, claro. Bueno, como sabes, estuve saliendo con Carlita, pero no es nada serio. Hace apenas unos días. Dime, ¿recuerdas cuando estábamos en séptimo grado y un grupo de personas vinieron a verme alimentar a Jimbo? ¿Recuerdas mi serpiente? Estaba pensando en eso. Estuviste ahí, ¿verdad? Wow. ¿Séptimo grado? Puede ser. ¿Cómo recordar tanto tiempo atrás? Voy a decirle a Carlita que lo nuestro no funciona. Me encantaría. Sí. Oh, vaya, lo sé. Mira eso. Se ve horrible. Lo sé, me enviaron 15 imágenes diferentes. Es un horror. Un horror. Es ella, mírala. No parece la misma. Es ella.
¿Quieres una mano? Yo puedo sola. Oye, Lisa, ¿qué harás al almuerzo? Esto es muy extraño. Sé que estás ahí adentro, Amber. Deja en paz a Lisa. Te estás metiendo con la chica equivocada. Selena, ¿estás bien? Te atraparé. ¿No es patético que algunos no puedan lidiar con el éxito de los demás? Hola, Lisa. ¿Cómo estuvo la fiesta a la que no nos invitaste? ¿Genial como dijeron los que sí invitaste? Colin, vamos. Ella es tu amiga. ¿Eso crees? Disculpen, chicos. ¿El Club de Vírgenes no se junta a renovar sus votos de castidad? Oh, claro. Es tan gracioso. Voy a procesarlo y reírme de esto más tarde, cuando estés con tu equipo de novios. Chicos. La fiesta fue improvisada. Mi intención era llamarlos, pero... Tú solo invitas a gente popular, porque así eres ahora. Colin, déjala hablar. Sí, fue... Es que... Ya sé. Gracias por aclarármelo. Escucha, tenemos que terminar la película esta noche. ¿Tú vendrás o ser popular es tu empleo de tiempo completo? Siento haber faltado para almorzar, pero estaba ocupado en conseguirte esto. ¿Para mí? No tenía otra manera creativa de invitarte al baile de graduación. Sí, es verdad, chicos. Las cosas se volvieron un poco locas en los últimos días y yo... En este momento no tengo tiempo para la película, tal vez en la siguiente, ¿sí? Sé que probablemente fue duro. Flacucho y el Fenique te querían cuando no eras nada. Y créeme, es así. Pero fuiste osada. Y creo que al fin lo entendiste. Los compensaré después. Podría tratar de contagiarles un poco de mi fama. Así comprenderán. Hola, Lisa. Hola. Sé que te están pasando muchas cosas nuevas y es genial. Y Colin es, bueno, es Colin. Pero te necesitamos, Lisa. Contamos contigo para la película. Yo cuento contigo. Lo sé, Rush. Tal vez la semana que viene. Señor Curcuri, estuvo en la computadora 14 ayer después de la escuela, ¿verdad? Además, estuvo conectado a esa computadora hasta esta mañana. Creo que no cerré la sesión. ¡Oh, en serio! ¿Y sabía usted que se envió un falso email desde esa computadora sobre un evento social que hizo una alumna de esta escuela? Ese accionar amerita una suspensión y, además, generó un perjuicio para la casa de otra alumna, que es algo que tendrá que resolver con la policía. Pero yo estaba tratando de comprar una... ¿Usted sabe algo de esto? No, nada. Pero seguro que fue un error. Es bastante serio, por cierto. Venga conmigo. Vamos a hablar con sus padres. Wow. Bueno, esto no salió como esperaba. Podríamos hacer algo al respecto. Rush va a estar bien. No puedo arriesgarme a que me castiguen un día antes de la graduación. Lo hago por las dos, Amber. Tienen que elegirme reina y tú tienes que irte al cielo. No sería un problema si tú hubieras sido amable. ¿A qué viene eso? Yo era amable. Tal vez a los 5 años. Pero esa niña desapareció. ¡Oh, qué lindos jeans! Tenía 5 años. ¿Vas a hacer esto todos los días? No lo sé.
El formulario para el viaje de ciencias. Aún no lo firmaste. ¿Estás segura? No lo hiciste. No la estás mirando, mamá. Es tu hija. Mamá, trato de que seamos una familia. Pero necesito tu ayuda. ¿Estás escuchándome? Te lo pide a gritos. Así es, mamá. Tú quieres compensarme a mí. Haz algo por ella. Por Clementine. Mamá. Quiero estar cuando me necesites. Jamás estuve. Voy a esforzarme. Mejor. Todos estaremos. Estamos intentando ponerle fin a tus malvados planes, Amber Pollock. Disculpa, ¿yo te conozco? Estuvimos en la misma clase durante 9 años. Rayos. ¿En serio? Te cambiaste el peinado, ¿verdad? ¡No! Oye, malvada, te tenemos ahora y jamás volverás a molestar a Lisa Summers. ¡Tú la corrompiste! Lo sé, lo sé. Todo lo que había de malo en mí, la forma en que trataba a las personas, lo tiene ella ahora. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Es un truco? Por favor, déjenme ir. Debo hablar con Lisa. ¿Tú crees que después de lo que has hecho, vamos a dejarte libre para que continúes? Selena, percibo remordimiento. Y solo un espíritu podrá deshacer lo que otro espíritu ha hecho. Gracias. ¿Brujita? Bien dicho. De acuerdo, hazlo. Pero debes prometer que Lisa volverá a ser la misma chica de siempre. Es lo que quiero, pero no va a ser fácil. Pues, ahora es atractiva y popular y eso no es fácil de abandonar. Tú no sabes, obviamente. Lo siento, se me escapó. ¡Ya me acuerdo! ¡Por supuesto! Eres la superdotada que se saltó un grado. Exacto. Lista y tímida. Pues déjame decir que te ves mucho mejor, pero ese violeta no te sirve. Lo de la sombra es verdad. ¡Anda! ¡Salva a Lisa! ¡Wow! Es genial estar aquí. Tenemos las velas por allí y tú estás conmigo aquí. Mis padres están fuera de la ciudad unos días. Lisa, tenemos que hablar. Ahora no. Oh, perdón. No, tú sí. En serio, es muy importante. Ahora no es el momento de hablar. Oh, sí. Wow, eso fue lindo. No voy a irme. ¿Te pasa algo? No, todo es perfecto. Tú eres perfecto. No puedo soportar lo que hice. Te arruiné la vida. Mi vida está bien, te agradezco. La mía también. Eres egocéntrica y superficial. Y es todo por mí. Y aún serás más egocéntrica y más superficial a menos que pares. No voy a parar. Yo tampoco. Tienes que parar. No quiero que te conviertas en mí. ¿Entonces de eso se trata? Estás celosa. Ahora soy mejor de lo que tú eras y no lo quieres aceptar. No es contigo, Nick. Pensaste, me pondré a hacer magia con el deprimente patito feo y la volveré casi presentable. Pero yo te he superado, soy mejor, soy la mejor y estoy viva. Oye, Lisa, estás actuando como una loca. Es lindo. Sí. Es importante, lo lamentarás. Si te llegas a convertir en una reina.
Necesito estar loca por un segundo más. Está bien. Me voy a convertir en la reina de graduación y tú te irás al cielo. ¡Todos ganamos! Ahora, largo de aquí. Suficiente. Esto ya dejó de ser atractivo. No te preocupes por Lisa. Es decir, estoy bien. Nick, cariño, no podemos tener sexo hoy. ¿Por qué no vas a tu casa? Bueno, está bien. ¿Pero podemos hacerlo mañana? Claro, como quieras, después de la fiesta. Puedes irte. Entonces, me voy a preparar. Lamento haberte hecho esto, Lisa. ¿Dónde estamos? No puedes saber. Estás tan lejos de tu fiesta de graduación. ¿Qué? ¿Por qué? Lo hago por ti, Lisa. Aguarda, también lo haces por ti. ¿No querías ir al cielo? Eso esperas tú. ¡No! 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 ¡No me dejes aquí! Ella no va a detenerme. Voy a ir a la graduación. Tengo muchos amigos. Soy popular. Lo único que debo hacer es llamarlos y competirán por venir a rescatarme. ¿Ese teléfono funciona? Solo si tienes cambio. Nick, soy Lisa. Hola, chica loca. Hola, cariño. No tengo tiempo para explicar. Ven a Oak Springs, autopista 7, a buscarme. Estoy rodeada de cosas muertas. Oak Springs, vaya, es muy lejos. Lo sé. Y se hace tarde, así que ven ya. Oh, sí. Mi amor, ojalá pudiera. Es que no. Mira, no quiero morir. ¿Morir? Sí, es que acabo de pasar de nivel. Y si me voy ahora, me cortan la cabeza y hay que empezar todo otra vez. ¿De qué estás hablándome? Del videojuego. Está bueno. Muy bueno, en serio. Debemos ir a la graduación en 6 horas. Bueno, entonces nos vemos allí. ¿Sabes una cosa? ¡No me importa! Aguarda, tendremos sexo igual después, ¿no? Pues claro. ¡No, no! ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¡Oh, qué suerte! Paisley, soy Lisa. Necesito que vengas a buscarme a Oak Springs. ¿Te estás teñiendo el cabello? ¡Sí, claro! Eso es más importante. ¿Quién no lo sabe? Llamaré a Dakota. ¡Oh, está contigo! ¡No, claro! Su cabello es importante también. Mucho más importante que estar varada en el medio de la nada. Es que aquí no hay nada. Hola, soy Lisa Summers. Emily, soy Lisa Summers. Oye, gracias por la invitación a ir de compras y tomar café. Pero si somos amigas, ¿no crees que pasar 4 o 5 horas en un auto sería...? Hola. Hola, Isabel. ¿En serio? Las noticias vuelan. Sí, muy divertido. Oye, supongo que tú no vas a... Para de reírte.
¿Lista, señora Tortuga? Oye, Tarantino, hoy nos faltó gente, ¿sabes? Dame un segundo. Sin llamadas personales. Cierra el pico. ¿Hola? Oh, qué suerte, Lisa. Oh, bueno, cálmate, está bien. Iremos a buscarte. Les agradezco tanto que hayan venido a buscarme. Creí que era popular, pero nadie quiso venir. Todos estaban en la peluquería. Es increíble lo estúpida que fui. Es increíble cómo los traté a todos. Lo siento tanto. En especial tú, Rush. Me parece bien. Lo suspendieron y tiene que hacer servicio comunitario como jardinero de Carlita. Tú eres peor que Amber. Pasaste de cero a demonio en 2 días. Es lo que estuve diciéndoles. Estaba poseída. Oh, sí. El fantasma rubio del más allá. Oh, no estaba poseída. Todo fue por mí. Sí, no hay nadie. Hay un espíritu. O había. Oh, pobre Amber. Debo salvarla. Llegas una semana tarde, ¿recuerdas? ¡Dame la corona! Colin, necesito ir ya mismo a la graduación. ¡Vamos! ¿Hola? ¿Hola? ¿El señor Purgatorio? ¿Señorita Pollock? La graduación es esta noche. No podemos enviarla arriba hasta que sea oficial. Yo no voy a ir al cielo, señor. ¿De verdad? Recibí informes muy positivos. No funcionó. Fracasé. Así que envíeme, no sé, ¿abajo? ¿Estás segura, Amber? Creo que puedes terminarlo. Muy segura. Okidoki. Tu auto llegó. Creí que los divertidos iban al infierno. ¿Tienes 2 muertos y una pelea? Eso es cosa de niños. Yo vendí hipotecas de alto riesgo a gente sin techo para recuperar sus moradas y dejarlos sin techo otra vez. ¿Tú qué hiciste, Rubia? Yo solo fui mala con todo el mundo. Novata. Es exquisita, fabulosa. Nada de alcohol, lleguen con vida. Señorita Summers, ¿qué le pasó a sus zapatos? Oh. Nada, es que es la última moda. Sí, bueno, llegas justo a tiempo. Están por empezar a votar, ve a ver. Qué suerte. Aguarde, necesito hablar con usted. Rush es inocente, fui yo la que envió los emails sobre la fiesta de Carlita. Bueno, adiós. Oh, alto, 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 señorita. De ser así, queda suspendida. De inmediato. Y no puede convertirse en reina. No, yo debo participar. Por favor, es muy importante. ¡Ey, ey, tú! ¡No muestres tu ropa interior! ¿A dónde? Hola. ¿Qué? Hola. ¿Se vistieron a oscuras? ¿Qué pasó con sus trajes? Atención, fracasados en la vida. Se ruega no sacar manos y pies del transbordador en ningún momento. En un minuto, entraremos a los confines del infierno. A medida que la temperatura aumente, se ruega abstenerse de emitir gritos y súplicas. Créanos, ya lo hemos oído todo. Su atención, por favor. Quisiera su atención un segundo. Hola. Muy bien. Déjenme recordarles a todos que Lisa Summers dejó de ser una posible candidata. Así que entonces, solo queda Carlita Catch. Muy bien, buena suerte a todos. Detesto mi vida. Oye, Carlita, todos votarán por ti, sin duda. Debe ser una gran fiesta. Adelante, chicas. Sí. No, yo.
Disculpen, disculpen un momento. Un minuto de atención, por favor. Por favor. Por favor, déjeme hacerlo. ¿Qué está haciendo? Dijo que tenía una idea. Algo que dejara todo en claro. Primero, yo fui quien saboteó la fiesta de Carlita. ¡Lo sabía! Yo lo sabía. Fui yo quien envió los emails, no mi buen amigo Raj. Trataba de arruinar a Carlita. Es que me sentía realmente tan cansada de no existir, que cuando tuve la oportunidad hice cualquier cosa para destacarme, sentirme especial. Pensé que ser popular iba a mejorar todo, pero no. ¿Saben qué más descubrí? Que ser popular no implica que todos te quieran. Esto es un riesgo. Está alterando la dinámica fundamental del universo de la secundaria. Piénsenlo. ¿Cuántos aquí han sentido eso mismo? ¿Cuántos vienen a esta escuela cada día preguntándose si a alguien le interesan? Es cierto, es verdad. ¿Cuántos aquí se preocupan por tener ropa moderna o escuchar la música adecuada? Es cierto. ¿O cuántos aquí se sintieron heridos al descubrir que hubo una fiesta a la que jamás los invitaron? Tiene toda la razón. ¿Y cuántos aquí hicieron algo tan estúpido e insensible solo para formar parte de los populares? Pero les diré, ustedes pueden ser populares. Sí, sí. ¿Y si ir a la escuela no fuera una competencia? Sería fantástico. Sí. ¿Por qué no decimos al diablo con esto? ¡Sí! ¡Al diablo con los concursos que centran la atención en alguien que claramente no la necesita! ¡Al diablo con la idea de que no se puede mirar a todos los aquí presentes hoy y creer que ninguno podría ser mi amigo! Eso es cierto. Este año, démosle un sentido a esta fiesta. Hagamos que esa atención vaya a alguien que es importante. ¿Sí? Un amigo de verdad. Alguien que cree en lo mejor de cada persona. Sí. Sí. Liderazgo que necesitamos. ¡Votemos por Raj Kurkuri! ¡Votémoslo! ¿Quién es ese Raj? ¿Quién? Claro, lo que dije exactamente. Después de hoy, no volveremos a preguntar quién es Raj. ¿Quiénes apoyan a Raj? ¡Que levanten la mano! ¡Yo! El ardiente plasma que ven por la ventanilla indica que nos acercamos al destino final, así que les ruego que se ajusten los cinturones. Era una broma, si ya están muertos. Para que su llegada sea aún menos placentera, el hombre que está abajo les pedirá que depositen los dientes y el cabello en el cesto que está a la salida. Luego pasarán a la línea siguiente, donde un tubo caliente de metal los arrojará a un interminable lago de lava fundida. Amber, querida, recién sucedió algo de lo más extraño. La persona menos popular de tu secundaria acaba de ser elegido rey. ¿Rey? ¿Qué decirte? Es un mundo moderno. ¿Tú sabes lo que significa? ¿El cielo? Eventualmente. Pero ahora, mucho papeleo. Y
tú vienes conmigo. Ah, y del resto de ustedes, me despido. ¿Estás tú sola ahí? Sí, amiga. Oye, oye, todo esto es genial, pero tenemos mucho trabajo que hacer con la película esta noche. ¿O mañana? Mañana da igual. Denme un segundo. El tímido tiene su corona. Nada mal. Me gusta tu atuendo. Dice que viene con alas. Pero no estoy lista para accesorios. Entonces. Hey, deme un minuto, ¿puede? Gracias. Oye, creo que eres una gran persona y te deseo una gran vida. Y lo que te dije es cierto. Tener confianza no está de más. No te conviertas en Amber, pero... sería algo intermedio. Sí. Te irá bien en la universidad. Lo sé. Realmente lo espía. Te abrazaría, pero te atravesaría. Por ella. ¡Oh, mira! ¡Date vuelta! Lentamente. Zac Efron, el chico de la tienda. Oh, ¿Y ahora qué hago? Tú sabes qué hacer. Claro. Bueno, hazlo. Te estaré observando. Estuve en 7 graduaciones esta noche buscándote. Vaya, tú eres mucho más linda de lo que recordaba. Ah, perdona. No quiero asustarte más. La que se asusta ya no está. Ahora que estamos aquí, ¿quieres bailar? Oh, claro que sí. Entonces, debo decir algo sobre el extraño atuendo de graduación que llevas o continúo ignorándolo. Ignóralo. Como quieras. Muy bien, secundaria. Entonces, por un breve y precioso instante, el universo de la secundaria se paralizó y los más anónimos se volvieron populares. Y durante toda esa noche, los muros que los separaban se desvanecieron. ¡Ah, qué suerte la mía! Todo ha vuelto a empezar. ¡Yeah!